Mau Nieto salió a defenderse en contra de las declaraciones que realizó la productora de stand-up comedy Melissa Yamel. Como es de dominio público, Melissa Yamel hizo una serie de declaraciones muy comprometedoras en las cuales narraba que había sido víctima de un abuso sexual por Mau Nieto. Y yo confío plenamente en mi inocencia. Era obvio que Mauricio Nieto se iba a defender tras estas declaraciones que lo ponían en una situación muy complicada y muy difícil. Es por eso que llevó a cabo un video comunicado a través del cual indicaba que ya había tomado acciones legales, concretamente una demanda en contra de Melissa Yamel. Ejercí mi derecho a defenderme y puse una demanda en contra de la persona que me acusó por hechos falsos en sus redes sociales. ¿Y qué podemos esperar de esta situación jurídica? Como ya te lo he contado en otros videos, en México no existe el delito de difamación. Sin embargo, el sistema jurídico mexicano sí contempla dos figuras jurídicas a través de las cuales Mauricio Nieto puede y procede a defenderse en contra de las declaraciones que realizó Melissa Yamel. La primera es una demanda civil por daño moral. La segunda es también una demanda de tipo civil que deviene del derecho de uso a la imagen pública. Esta última la vemos un poco complicada si Melissa Yamel no hizo estas declaraciones con tal de ganar dinero. Sin embargo, la posibilidad para una demanda de daño moral es amplísima y además las pruebas están en el internet, es decir, son de dominio público. Y justamente aquí abramos un paréntesis. Todo el contenido que publicas en redes sociales puede ser reproducido por miles y miles de usuarios, y esto es contraproducente para quien la realiza en cualquier tipo de juicio. Es por eso que te sugiero que el contenido que hagas siempre lo hagas de manera responsable. Parece ser que Mauricio Nieto comprendía bastante bien cuál era el alcance legal de la estrategia planteada por su equipo jurídico. Esto se deja ver en el video cuando menciona que las declaraciones realizadas en las cuales se le acusa de abuso sexual han transgredido en su vida privada, su vida personal y además cuestiones laborales. Fue un terremoto mediático que sacudió por completo mi vida, no solo de manera emocional, de manera social, sino que ya hubo afectaciones y repercusiones de manera laboral. El daño moral es una figura jurídica contemplada en todos los códigos civiles en este país y debe de entenderse como las afectaciones que sufre una persona en sus creencias, sentimientos, afectos, decoro, honor, reputación, vida privada, etc. Y para que exista el daño moral, primeramente tiene que existir una presunción legal. Esta presunción tiene que radicar en un acto que de manera ilegítima haya menoscabado o haya vulnerado la libertad, el desarrollo psíquico o hasta la integridad física de las personas. Y con esto se puede decir que Melissa Yamel tiene el derecho a manifestarse en las redes sociales, siempre y cuando no afecte los derechos de los demás, es decir, que no vulnere o que no menoscabe. En este caso, estas declaraciones pueden presumirse de ilegítimas, toda vez que de ellas se desprendía la posible comisión de un delito. La percepción que tuvo el público de todo esto pudo dañar la reputación, el honor, la honra, las creencias de Mauricio Nieto, y aún así, la vía legal para hacerlo siempre va a ser la fiscalía. Estamos hablando de un delito que posiblemente no se estaba persiguiendo de oficio. Por lo tanto, Melissa Yamel sí tenía que acudir ante una fiscalía a levantar una denuncia. Esto cambiaba automáticamente una situación jurídica. Sin embargo, los únicos que pueden juzgar si efectivamente hubo la comisión de un delito o no hubo la comisión del delito, evidentemente son los jueces. Cuando hay un daño moral, el afectado siempre tiene el derecho de que se le repare el mismo de manera económica. Aunado a ello, también tiene derecho a que se le pidan una disculpa pública. Pero ojo, este es el punto más importante y más crítico por el cual la demanda de derecho moral puede proceder, y es la siguiente. La honra y la dignidad de las personas deben de ser vistas también como derechos fundamentales. Y estos derechos no están solamente reconocidos en la legislación doméstica de nuestro país. Existen criterios internacionales que lo reconocen. Tal es la Convención Americana de los Derechos Humanos, también conocida como el Pacto de San Andrés, o bien el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En ambos tratados internacionales se reconoce el derecho que tras el menoscabo de nuestra dignidad y de nuestra honra, el Estado debe de asegurar que se repare al afectado con una indemnización económica más todas aquellas que se consideren importantes para restituir a la persona afectada en sus derechos. Quiero comentarte que cuando yo publiqué la primera parte de este caso, se dejó venir una avalancha de comentarios de los cuales quiero rescatar tres. El primero es que mucha gente se manifestó en contra de Melissa Yamel, diciendo que por qué había pasado tanto tiempo para que ella declarara. Lo primero que quiero decir al respecto es que si ella sí fue sujeta de un abuso sexual o de un delito, es importante que comprendamos que las víctimas siempre pasan por un proceso. No todas actúan de la misma manera, pero hay que ser muy empáticos con las víctimas de delitos sexuales. Pasan desde la etapa de la normalización de los sucesos, es decir, tratan de comprender que la situación fue normal, hasta la negación de los mismos, el bloqueo de los hechos, y evidentemente también pasan por un periodo de depresión. En segundo lugar, hubo mucha gente que dijo que las simples declaraciones no eran elementos como para considerar que efectivamente esta persona había sido víctima de ese delito. Y esto es correcto. Con las simples declaraciones no es suficiente juzgar a
una persona si cometió o no un delito de tipo sexual. Para ello, las fiscalías abren una carpeta de investigación, y es precisamente en ella donde la fiscalía tiene la labor de recabar las mayores pruebas para que posteriormente puedan ser juzgadas en el momento procesal oportuno. Por otro lado, y como último punto, las redes sociales es un mecanismo a través del cual es muy fácil que las personas se expresen. Es por ello que es muy importante que se haga un uso responsable de las mismas, ya que en este tipo de casos, y si las declaraciones son hechas de manera irresponsable, te pueden comprometer jurídicamente. Y no me queda más que decirte que si te gustó este video, por favor deja tu like, deja tu comentario también, todos los contesto de manera personal, si tienes alguna duda, también déjala por ahí, y me dará mucho gusto leerte y al mismo tiempo responderte. No se te olvide también seguirme en todas las redes sociales como El Avocado. Salud.